Bueno, muchas gracias por venir, recibirlo afectuosamente a este amigo de la villa, de la región. Nos conocemos porque compartimos una experiencia novedosa en la política que se llama Red de Acción Política, que nació en la crisis del 2001 para la mejora de la política y la amistad cívica entre los dirigentes de distintos partidos. Ahí hemos compartido a lo largo de este tiempo varios encuentros, discusiones, debates. Y en oportunidad de nuestra decisión de avanzar en la consulta popular en la villa, ustedes saben el tema, nos pareció muy interesante dar un nuevo desafío, otro paso, que era incorporar la idea de la boleta electrónica al sistema electoral. Así que levantamos un teléfono, inmediatamente se puso todo el equipo del gobernador en marcha, nos dijo: me tengo que ir a verlo al Papa con Macri, pero volvemos, venimos a Córdoba, apoyamos esta iniciativa. Así que agradecerte esas idas y vueltas en estos tiempos tan, tan movidos, ¿no? Así que a disposición de ustedes y muchas gracias. Bueno, bienvenido primero. ¿Cómo surgió la iniciativa en Salta de llegar al voto electrónico? Yo soy convencido de que en una democracia como la Argentina, el tema de los sistemas de votación no es una cuestión adjetiva, es una cuestión sustantiva. Por las formas y las prácticas políticas, nosotros tenemos que empezar a adecuarlas a la demanda ciudadana. Hoy cada vez la gente quiere participar más. Y sinceramente, cada vez quiere menos intermediación de sistemas, como puede ser el sistema político, lo que sea. A mí me toca, yo presido el Partido Justicialista de mi provincia, soy vicepresidente del Partido Justicialista a nivel nacional, o sea, soy parte del sistema político, pero creo que el sistema político se debe adecuar a las demandas ciudadanas. Nosotros iniciamos un proceso que empezó en el 2009 a nivel gradual. Yo asumí en el 2007, modificamos la ley en la provincia, en el 2009 empezamos con un municipio pequeño al lado de la ciudad. En el 2010 vivimos una experiencia muy interesante en un municipio muy alejado, en donde justamente en una consulta popular como esta se instrumentó el sistema. Luego en el 2011 seguimos creciendo y eso nos permitió a nosotros ir creciendo gradualmente. El nivel de aceptación de la gente es muy bueno. Cuando tuvimos que hacerlo gradual, luego tuvimos que acelerar el proceso que teníamos previsto, porque la gente que todavía le tocaba el sistema del voto manual sentía como una especie de discriminación respecto de no poder hacerlo. Entonces, bueno, aceleramos el proceso y hemos tenido una gran experiencia. Ustedes lo van a poder ver acá. Es algo que en alguna medida receta todo lo que significa nuestra tradición, nuestras costumbres. O sea, no es una cosa contracultural. La máquina, cuando la vean, si es que la vieron, es una fabricadora, es una impresora de boletas, no es otra cosa que eso. También con un chip que permite luego un conteo muy ágil para permitir no solo total y absoluta transparencia, sino una velocidad importante. En la democracia moderna, Córdoba vivió un antecedente ya hace unos cuantos años, igual que lo vivió mi provincia de Salta cuando yo fui candidato en 2007. Esa historia que uno está 10, 15 días viendo quién es el gobernador y no sabe, eso podía suceder en la época de las carretas hace un par de siglos. En el siglo XXI eso no puede existir. Bueno, a través de este tipo de sistemas creo que mejora mucho. ¿Es un beneficio también económico por la no impresión de boletas? En todos los órdenes. El impacto ambiental que significa las enormes toneladas y toneladas y toneladas de papel que se generan detrás de un proceso electoral es algo realmente una cosa espantosa. Aparte de eso, cuando uno se sienta a ver el costo de logística del Estado y de los partidos políticos, esto es muchísimo más sencillo, es muchísimo más barato y fundamentalmente es mucho más amigable con la gente. Entonces, con respecto a lo amigable del sistema, sobre todo con la gente grande, ¿cómo fue la experiencia en la educación que ustedes llevaron adelante? Nosotros trabajamos mucho en la capacitación, pero hay algo que juega a nuestro favor y sobre todo con la gente grande, que es el altísimo nivel de bancarización de la gente. O sea, gran parte, por no decir casi la totalidad de los jubilados o pensionados o demás, utilizan sistemas de cajeros automáticos. O sea, ya hay una cosa que por ahí no pasaba hace muchos años.
nosotros, el sistema es mucho más amigable que un cajero automático. O sea, al margen de la enorme capacitación que se hizo, cuando la gente se acerca al sistema advierte realmente la comodidad. ¿Y económicamente el costo para implementarlo? Para nosotros, la evaluación de costo que se hizo a la hora de la implementación le daba al Estado un menor impacto en términos fiscales que el sistema tradicional, porque toda la logística vinculada al sistema tradicional, estoy hablando siempre de lo que significan los costos, por decirlo de alguna manera, certificados. Si aparte le llegáramos a sumar todos los costos que tienen los partidos políticos, muchas veces no justificados, en términos de toda la logística, la sobreimpresión de boletas, el sistema de enormes ejércitos de fiscales distribuyendo boletas, toda esa historia, ya el costo cae al piso, pero en términos relativos. Pero aún en aquellos que tienen vinculación con la responsabilidad directa del Estado, es más bajo el costo. ¿Por qué piensa que no se puso en marcha en otros lugares o algunos se resisten a usarlo si está beneficioso? Sinceramente, porque es muy difícil. Yo digo medio en broma y medio en serio que en sistemas políticos como el nuestro es como ir a pelear contra un yanqui a Las Vegas. O vos le ganás por nocaut o por punto te la dan perdida seguro. Bueno, hay una ventaja operativa que tiene el oficialismo siempre, tradicionalmente, y no digo que haya un esquema de trampa, digo que hay un sistema institucional que facilita a aquel que tiene más estructura, más cuerpo de fiscales, sistemas de control y demás, ser más competitivo que otro. Entonces, ¿qué pasa? Las reformas se instrumentan desde el poder, esto es, tenés que tener mayorías en la legislatura, en los consejos deliberantes, en lo que sea, para poder hacerlo. Habitualmente, el que está en una posición de poder, ¿qué quiere hacer? Sostener su posición de poder, y para eso tiene que evitar que nada cambie, porque si algo cambia, pone en peligro su posición de poder. Bueno, hay que tener la audacia de ir y decirle a la gente que el que está en el poder quiere ganar por su gestión, no por un sistema amañado o por cualquier cosa. Creo que por eso no avanzó. ¿La implementación puede ser similar en caso de elección de autoridades como para una consulta como puede ser en el municipio de La Villa? Nosotros tuvimos experiencia en las dos cosas y fueron buenísimas ambas. Por cierto, ahora creo que está muy bueno lo que se está haciendo acá en La Villa porque es bien sabida la decisión política del presidente de la Nación de acompañar este sistema a través de un convenio que hicimos en la provincia de Salta con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando él era jefe de gobierno. Se instrumentó este mismo sistema que se va a usar acá en La Villa, se utilizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, igual que en Salta. Eso, si es que la gran mayoría, digo, todo el arco de lo que hoy está expresado en Cambiemos, más algunas otras expresiones políticas más, plantearon su compromiso público el año pasado de acompañar la modificación del sistema. Algunos que militamos en el Partido Justicialista, como mi caso y algunos otros dirigentes de otras provincias, también vamos a acompañar eso porque creemos que va a ayudar. Entonces, frente a ese gran consenso, es muy posible que a partir del año que viene ya se empiece a utilizar a nivel nacional, en buena hora que acá se esté en la vanguardia del tema. ¿Urtubey va a estar en la carrera para la presidencia del justicialismo a nivel nacional? No tengo voluntad de discutir cargos partidarios. ¿Por qué? Porque pienso que la organización del partido requiere casi una ocupación full time. Yo gobierno una provincia que tengo una enorme responsabilidad y sinceramente no tengo tiempo. ¿La empresa que provee al gobierno de Salta le ha cedido los derechos o tiene que contratar cada vez que van a hacer una elección? Y una cortita también, ¿en qué consiste el convenio con el municipio de Villa General Belgrano? Nosotros tenemos, obviamente a través del convenio, es un convenio entre estados, en donde se comparte toda lo que es el soporte logístico, información y demás, capacitaciones. Al lado de eso, ¿cuál es la relación con la empresa? Quiero aclarar un tema. El software que se utiliza fue creado por empresarios cordobeses en una licitación pública internacional que se hizo en la provincia de Salta, la ganaron empresarios de la provincia de Córdoba, que son los que están haciéndolo tanto en la ciudad de Salta como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Igual que en toda elección, nosotros llamamos a licitación en los procesos electorales. Por ejemplo,
en los sistemas de elecciones con voto papel tradicional, tanto el Estado Nacional como las provincias llaman a licitación en todas las elecciones todo el soporte logístico, digamos. Los escrutinios provisorios prácticamente en ningún lugar de la Argentina lo hace directamente el Estado. No sé si habrá algún lugar, pero de los que yo conozco, todos contratan a empresas. Que las empresas obviamente tienen sus derechos sobre su sistema y todo, pero uno lo contrata elección tras elección, igual que el sistema de escrutinio provisorio, porque en definitiva esto comparte la misma lógica del escrutinio provisorio y el sistema tradicional, y a eso se le suma la impresora de boleta. Es un servicio más aparte del provisorio. Nuestro sistema de contratación es el mismo que se utilizó tradicionalmente siempre, de licitar entre las empresas que se presenten en cada proceso electoral.